Bueno, y seguimos aquí en la cocinada. Seguimos aquí en la cocina ya preparando este platillo exquisito aquí en Altamar. Ahí está otro. Ay, no, hombre, qué chulada. Ahí está otro pedazo. ¿Qué? ¿Qué? Él está echando los otros. Es muy fresquito todavía el. ¿Qué? ¿Se saborea, mamá? ¿Se saborea, mamá? No olviden, amigos, siempre dar su like, su comentario, suscribir al canal, compartir el video ahí, compártelo a sus amigos en Facebook, en WhatsApp, para que mire cómo cocinamos aquí en Alta Mar. Y cuando vayamos levantando la cima también, mujerón. Sí, vamos a ver otro video ahí, a ver qué cae. Sacamos un par de pargos, una mantarraya, o algo por ahí. ¿No? O algo, y no sacamos nada también, ahí van a ver. Pues sí. Cocinando aquí con el capitán Churela. Cocinando macarelas en Altamar. O sierra, como le dicen en otro país. Le echamos aceitillo. Van el aceite. Le vamos a echar más aceite porque. Don Capullo lo tiene que dar ahí por la publicidad del aceite. Don, Don Capullo. A que lo quiten. Aquí está, mira. Que se me caiga también. La diferencia cocinada y no cocinada. Una chulada. Y aquí ya están en la cacerolita, en hervores. Como chía la cacerola. Rople, me la llevo, ¿no? Dele. Miren, amigos, cómo se mira este. Miren, amigos, cómo se mira este. Manjar, nada, una chulada, exagera. Exagera. Algún amigo quiere venir a cocinar aquí, pues que venga y lo tenemos aquí, todo por venir a cocinar. Solo quería el platillo que quiera pedir. Mire, bomba. Rico, bueno. Ya me dio hambre ya. Y yo que ando allí cerquita, me da un hambre que yo sí huela cada rato. Mejor me alejo por un momento porque. Bueno, amigos, aquí andamos, era cocinada. Huele eso, dándole gracias ahí a todos, a ustedes, amigos, porque pues el apoyo que lo regalan el canal. Primeramente a Dios, pues. Sí, primeramente a Dios. Primeramente darle gracias a Dios porque día con día nos permite hacer esto. Así es. Y luego a todas las personas que están viendo el canal de YouTube de Rescate y Pesca. Están comentando los videos, que están al pendiente sobre todo lo que sucede. Le agradecemos a toditos. Y pues no olvides siempre ahí, amigos, para que el canal siga creciendo, apoyándolos allí, para que siga viendo más videos así como este.
Ahí está. Como está quedando eso, señores, amigos, familia. ¿Por qué te prueba? Solo porque el capitán, el cocinero. ¿Me trajea? Exagera, como está de bueno esto. Exagera. Pruébelo, bambán, ¿quieres? Allá están cocinando, miren, amigos. Echando. Está buena, bambán. Está bueno. No aguantaba por probarlo. Allá están, miren, amigos. Allá está con planchurela, bambán. Echando la cocinadita. Pues aquí andamos cocinando en esta lagunita de agua. Lo vamos para allá. A ver cómo está quedando este platillo. Que fuera pollo, mira, pero es pescado. Y es pescado, es macarela. Echen la otra, las últimas dos ya. Ahí está, miren, amigos, ya echándola. La última ya. ¿Está bueno? Está bueno. Está bueno. Riquísimo. Sí. Cuidado, de para las millas. Las de un tipo me va a pasar. Exagera cómo está quedando eso. Ahí está otra ya, se va para el plato. No, hombre. Lo bueno es que come rico y fresquito. No, hombre, exagera. No, amigo. Ya me dio baje ya. La verdad, si estuvieran aquí probando esto, pues es una sabrosura. Pero demasiado sabroso. Demasiado. La pura carne. Échele más don cepullo ahí, don capullo. Falta de los frijolitos todavía. Sí. Aquí andamos, amigos, al 100. Miren cómo está quedando esto. Miren, amigos, cómo ha quedado esto. Una sabrosura, como aquí de la cacerola. Y la tortilla no, todavía no quiero pasarla.
hacen, amigos. Aquí seguimos, pues, en la preparación de la mazarela o sierra, como en otro país. Pura lonjita. Fíjate que queda, que se sienta algo bueno en la comida, porque es a puro vapor, no a fuego arrebatado, sino que a puro vapor de brasa. Y es un manjar este que estamos haciendo. Bueno, amigos, ya terminamos, ya casi, ya estuvo, ¿no? Ahorita vamos a freír los frijolitos. Ahí está, ya el último. Está cocinando el último pedacito. Y aquí está ya, amigo. Me lo doy. Bueno, amigo, y ahorita, pues, a freír los frijolitos. Los frijoles que traemos. Ya solo para calentar. Aquí está, miren, amigos, este manjar que lo vamos a dar. Aquí está ya para freír los frijolitos. Le vamos a echar un poquito más de aceite. Vamos a callarle si traen aceite. Así. Esto no, si esto es con una gotita que le echemos. Y ya está. Solo para darle acá, saca la cacerola. Vamos a echar los frijoles, amigo. Echa los frijoles allí. Ya está chillando la cacerolita. Ahí van los frijoles ya. Ahí caen los frijoles ya. Uy, falta una tortillita que haya que tostar. Le vamos a echar un consomecito, un cubito ahí. Dijeron, van, que ni la mujer de él le prepara unos frijolitos para estos platillos. Estos platillos están exóticos, dice. Van. Ahí están los frijolitos ya, amigo. Ya no aguanta usted, hombre. La M de vaso azul que está ahí, hombre. Vale. ¿Sí? Ahí están los frijoles sabrosos. Ahí está echando los frijolitos ya para que acompañarlo con el pescadito, la mazarelita y con el
con la ensaladita que hemos hecho ahí sin limón. Yo creo que después de comer ahorita, ya no vamos a comer en día hasta ver. Nada. No nos va a dar hambre mientras estamos aquí en la ciudad. Bueno, amigos, ya estuvieron los frijolitos ya. En la cacerola lo voy a dejar. Sí, pues sí. Ok, yo tiro las tortillas. Entonces ahorita las tortillas. Allá están las tortillas. Y después de disfrutar este manjar. Muy solo ahí, tortilla, tortilla que vaya saliendo. Tortilla que se le va dando. Suéstela allí. Ahí están tirando las tortillas, amigo. Dos tortillitas. Para que ahí que conozco nada estas tortillas. No, para que conozca el caldo. Aquí. Tortilla que va saliendo, tortilla que se le va dando. Aquí. Yo no sé si va a seguir grabando, pero yo voy a comer. Coman, olor. Solo allí les voy a preguntar cómo quedó el manjar. Ahí está el Capitán Chura preparando su plato. A ver, le puede dejar su voz. Eso lo puede dejar. Ahí está ya. Exagera. Échale frijolito allí, pa. No, papá. Queremos ver ahí todo el platillo completo y las bolas no las vamos a sacar. La ensalada. Bien. Agarra ahí la cocina, mamá. De aquí, del zapato. Vamos a sacar la ensaladita. Y el fresquito no le puedes sacar. Dale. No, man, suelta ahí, agarra la cocina que no le caiga. Está caliente, vos. Está caliente. Está caliente. No, es que la tabla aquí está muy fría. No, hombre, sí. Bueno, amigo, aquí. La tabla, dale. Tapadera, agarra la tapadera. Bueno, ya está aquí, ya prepara su platillo allí. Bambán, el suyo. ¿No anda plato usted, Bambán? No, no, no. Con la mano vamos a comer. Ahí está la. Ahí vamos a agarrar los pedacitos. No, ahí está la cacerola. Yo... ¿Están? Ahí está otro plato, mira. Agarra ahí. Ya. Ahí agarra el pescado y lo echa ahí en su plato. Ahí está el lado. ¿Cuánto he hecho? A un lado, échelo porque me dé eso. Agarre otro. Que fresquito este ladito ya. Vaya, voy a echarme de allí. Bueno, amigo, allí. Mira, fresquito. Don Capelo. Vaya. Vaya, frijolito. Este es el mío, miren, amigo. Agarre ahí, vamos a descubrir yo. Bueno, amigos, y aquí lo despedimos con estas. Con estos manjares. Con todo esto. No olviden suscribirse, dar su like y pues, compartir el video. Y nos vemos hasta un próximo video. Bendiciones.